Esta es la nueva plataforma donde los padres de familia pueden ver las ofertas de los proveedores de útiles, uniformes y calzado escolar, bajo la asesoría de técnicos del Ministerio de Educación, que buscan facilitar los procesos de compra, garantizando la transparencia e igualdad de oportunidades. El proceso de contratación es de que previamente los proveedores ya presentaron sus requerimientos. Nosotros les presentamos los requerimientos técnicos y ellos han presentado sus ofertas. Todo está en sistema, el nombre del proveedor, las características del producto que ellos están ofreciendo, las características técnicas, la foto de ellos, su dirección y todo. Ahorita ellos quedan adjudicados. Estos paquetes, tanto calzado, tanto útiles escolares, como lo que es la confección de uniforme, queda aquí adjudicado. Luego, después de adjudicado, pasa a la departamental y tienen 10 días para que los proveedores lleguen a firmar contrato. Los padres de familia dan el visto bueno a esta iniciativa. Bueno, me parece perfecto porque es más ágil, más práctico y no pierde mucho tiempo uno, rápido venimos y ya estamos por salir ahorita. No, yo siento que se están haciendo los trámites todos completos de un solo, no como antes que primero se venía por zapatos, otro día por tela, otro día por útiles y ahora se están haciendo las tres cosas de un solo. Sí, claro que sí, se ha innovado con este nuevo sistema que han implementado. La contratación de proveedores se realiza a nivel nacional de una manera equilibrada. Lo novedoso acá es que llevamos casi 30 millones contratados, lo estamos haciendo a nivel nacional y lo estamos haciendo en línea. Y es en la mayor cantidad simultáneo que estamos haciendo en este sistema. Este sistema posteriormente quizás no vayamos ya a tener a los directores y a los padres de familia, sino que cada escuela, el próximo año estamos tan adelantados que cada centro escolar, cada municipio pueda contratar localmente. Las autoridades esperan que en un futuro los padres de familia puedan hacer las compras solos y desde cualquier computadora y así evitarse trámites burocráticos y pérdidas de tiempo. Esto como parte de la modernización y simplificación de procesos a los que se comprometió el presidente de la República. Aquí tiene. Con esto puede pasar el siguiente paso, que ahí la vamos a ubicar.